de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero y que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor. Olvídate de tus penas y oye, abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Mías, perdonad por el descanso que ha sido un poco largo, hija mía, que es que no sabía yo que los vestidos estos que hacen las modistas, estas así, pues como de casa, la Kini 500, un beso, so puta, yo pensé que no tenía ni delante ni atrás, y entonces claro, me he puesto antes el vestido de dentro, que me cuesta meterme con 15 kilos de lubricante, y claro, tenía el escote aquí en el ombligo, hasta que ya el ayudante de camerino me dice, maricón, que está al revés, y claro, como voy a sacarle y volví a meterle, tenía las tetas yo y aquí arriba, parecía un jugador de rugby. Bueno, vamos todos bien, por ahí por casa, ya estáis todos, ya. Mis yayas, las de Cartes, ¿estáis todas? Mi madre, que el invierno, bueno, no ha sido muy malo. Espero que no hayáis cascado ninguna, ¿eh? Que os quiero, ya luego veo yo en los rankings, a ver si estáis todas, ¿eh? Claro, hija mía, ¿eh? Bueno, por aquí, por el plató, ¿todos bien? ¿Estáis? Caballero, ¿está usted como asustado? Sí, sí. Parece que has venido en moto, macho, está así, diciendo. A ver si no se da cuenta que estoy. ¿Qué? Ya, ¿cómo le gusta el barrio ese que yo mariconé, eh? Pues ponme uno joven y guapo, ¿no te jode? Claro, que mariconé con... Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sus pies, ¿qué tal, vida? Bien. ¿El novio de esta? No, estoy libre. ¿Estás libre? Joder. Pero mira, ya aparte de maricón pinta y artista, soy adivina. Allí vas a estar mucho tiempo. Por guapo. ¿Todo bien, vida? Oye, es que te buscamos una noviuca rápidamente, ¿eh? ¿Cómo te gustan? Me da igual. Ah. Bueno, pues nada, ¿eh? Que ya habéis visto que es una persona muy, muy, muy exquisita, muy selectivo. Así que llamarnos, que alguna pilla. ¿Verdad, hijo? No, que tienes una cara de que ya has pillado, voy antes de venir. Tío, yo creo que lo que tengo yo, vengo yo un poco así como nerviosa porque no he dado tiempo a tocarme. Claro, yo cuando me voy a depilar y a todas estas cosas antes de venir a trabajar, me toco un poco y vengo así como que en plan de... pues como más relajada. Pero claro, hija, hoy es que he puesto hace 15 minutos un café, en 10 minutos me maquillé y ya estaba aquí. Entonces, pues, hija, pues no me ha dado tiempo. Pues claro, hija mía, que nada, que van a volver ellas, ¿vale? Que ya sabéis, mañana la gran final de las Murgas en Santoña. Yo mañana tengo...
¿Puedo hablar mal de algún concejal? No, no, jefe, por si acaso. Sí. Mañana tengo triplete, ¿eh? Podría haber tenido cuatro, pero algún concejal que no me contesta los guases y que a Francisco no le hace caso, no me ha querido contratar para el descanso. Pero bueno, luego me pasa como a los otros, que después de un año no han cobrado. Entonces igual, mejor que me vaya a poner a tomar calimochos con vosotros. Mañana a las 9:30 estaré en los tres barriles con Gabriel. Bueno, con Gabriel, si llego a estar con Gabriel estaría en la cocina o en los baños, hija mía. Oh, mi jefe, que le tengo esta semana un poco enfadado, luego te cuento lo que ha pasado con el otro, que me decías tú que esto, que poco, que más, que esto. Pero bueno, no lo voy a contar aquí, que hay menores. A las 9:30, en los tres barriles, a las 11:15, la taberna de Paco el Navarro, haciendo por lo mismo que en el primer otro lado, pero pues un poco más sudada y más cansada. Y luego ya a las 12:15 así, salís vosotros, ¿no? 12:30, bueno, vosotros sí llegando, que luego la carpa estará muy llena, hija mía, y luego no entramos, ¿eh? Estaré con ellas, que van en el último pase de la final, y estaré pues, con ellas ahí, pues eso, pues quitarás un poco el polvo por aquí, por allá. ¿Puedes coger yo al alcalde? ¿O ya está escogido el de mañana? Ay, si llega a ir el de verdad, que vaya hasta con el pastor alemán. Que continuamos, ¿vale? Para que esto sea alegre, que vienen ya con alegría. Empezamos ya directamente con... Vamos a ver el popurrí final. El popurrí final, nos vamos a eso con el popurrí. ¿No vais a cantar la mía? Ah, está en el popurrí, maricón, calla. Claro. Perdonad, que soy guapa, lo siento. La recibimos de nuevo. ¡Las marchosas! ¡Fuerte el aplauso! Venga, tocando, tocando. Toma, vamos, está en el... Me va. Bueno, pues como les he ido diciendo durante... A lo largo del programa, pues ahora viene la parte del popurrí. El popurrí se mezclan muchísimas canciones. Casi todas son canciones populares, ¿no? Bueno, en este caso en Santoña ahora son canciones socialistas. Populares han sido durante 4 años, ahora ya son socialistas. Bueno, pero para el caso es lo mismo. Son canciones conocidas que se van mezclando un poquitín. Tenemos un tiempo delimitado. Y bueno, aquí le metemos un poco caña a todo, pero con mucho humor, o sea... Con mucho humor. Hasta la Nogara le hemos metido caña, está claro. Así que vamos a ver si les gusta. Venga, ¡vámonos! Un momentito, con mucha calma, a ver si aciertas ahora tú esta adivinanza. A ver. Yo tengo todo el día un montón de chaca-chaca, yo tengo a todas horas pumba, pumba y traca-traca. Y pim-pam y chiqui-chiqui a mí tampoco me falta. A ver si tú adivinas qué será lo que me pasa. ¿Eh? Pues que tengo muchas obras debajo de mi casa. Por la esquina de San Antonio le veo pasar. Con el tumbao que te da ese aire de concejal. Agenda mano flamante y nueva que va brillando. Solo la enseña porque jamás se le ve apuntando. Paseo pa' arriba, paseo pa' abajo y de costado, apatrullando como torrente por todos los lados. 600 votos sacó en las urnas y en urbanismo le han colocado. Así que a Santi Santoña sí ganó por cao. El día de las manolas leeré mi alcalde todo un experto, imponiendo bandas, muy guapo y apuesto. Y poniendo bandas, muy guapo y apuesto. En cambio yo no sabía que deportista se estaba haciendo. Que mete 1000 horas en entrenamientos. Que mete 1000 horas en entrenamientos. Pues le entró la Nogara, saco y desde entonces está corriendo. Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Domo, domo, domo. Ya llegan los mayordomos. Ahí estaban Felipe y Cholo también, cumpliendo con sus encargos. Con gran cachondeo, amplio y también largo. Con gran cachondeo, amplio y también largo. Nogara les vacilaba y los metía caña hasta el fondo. Deben ser gemelos, comentó de pronto. Deben ser gemelos, comentó de pronto. Que igualitos que son los dos, que no tienen ya ni un pelo de tontos. Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Cara dura, Artur Mas, eres muy cara dura. Te querías hacer independiente, pa' que no sepa que ha robado a tu
Vamos a esperar con impaciencia que los jueces te dicen sentencia para en el Dueso ponerte una celda para que así tengas tu independencia, independencia, independencia. Cuando se aproxima alguna boda, cuando hay alguna celebración, en esta casa se piden las cosas, todas a la vez y a mogollón. Que si almidóname este cuello, la camisa que me has dado, que si planchame estos pantalones, y la corbata no me pega, esa que has buscado, y coseme aquí dos botones. Ya no queda nada para explotar, ya estoy a punto de reventar. Ya no queda nada para explotar, ya estoy a punto de reventar. Es lo que tiene cuando se es muy rico, cuando se tiene mucho dinero. Es que estos ricos trabajan menos que las quinielas en el buciero. Y hablando de ese buciero, otra cosita te voy a contar. Menos mal que dentro de la casa los señoritos no han puesto un bar. Porque ya lo que nos faltaba para que a las horas tengamos río, porque aquí es que beben más, más que los peces en el río. El señor confundió a su suegra el otro día con el cochero. Sería por el bigote y lo fea que es, te lo digo en serio. Y luego está ese trauma que tengo yo con la policía. No es que esté yo en contra de ellos ni que les tenga mucha manía. Es que cuando les veo cerca hasta las uñas todas me como. Porque si hay un asesinato, ¿quién se la carga? El mayordomo, el mayordomo. Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Ha hecho mi amigo Mamelele un bar con 1000 botellitas, con fotos de murgas, todas muy bonitas. Con fotos de murgas, todas muy bonitas. Lo malo no es que le roben ni que algunas se las destapen, ni que se la rompan o se las desguacen, ni que se la rompan o se las desguacen. Lo malo es que los artistas le pidan los derechos de imagen. Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Mamela ha puesto una foto para el grupo que gana las murgas. Nosotras pasamos, es por si preguntas. Nosotras pasamos, es por si preguntas. Si hace falta ganar, ganamos, leré, por eso no tengas miedo. Pero no queremos, no tiene remedio. Pero no queremos, no tiene remedio. ¿Dónde vamos a entrar nosotras en una foto de metro y medio? Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Domo, 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 ya llegan los mayordomos. Tú prometiste muy en serio que tú te ibas a encargar de las murgas de este pueblo. No tardaría ni un mes en cobrar, pero has dejado al cuarteto tirado como un perro, un año entero sin cobrar. El cuarteto de mi pueblo, que son una murga más. Ay, mila mía, ser una mentirosa no lleva buena cosa. Si se promete hay que pagar. Y le has dejado el muerto al que ha llegado de alcalde este verano para tener lo que arreglar. Del menú hoy se les ofrece para chuparse los dedos unas gambas con angulas y un buen guiso de cordero, una langosta en dos salsas y medallones de mero. Un poquito fue a la plancha y un postre con gran esmero. Dice la vieja, yo eso no lo quiero. Yo quiero el de Gran Hermano, ese que hace la Belén Esteban, que es mejor que el arguiñano de Belén. Belén, cocletas de Belén y almondivas de carne que solo hace Belén. Espera que igual Toño se las hacía también. Ahora Suso no quiere gobernar, quiere dejarse llevar por la corriente, después de pedir el voto a la gente. Ahora Suso no
no quiere gobernar. Ya llega el final del día, la jornada concluyó. Paso bien salón toda la casa antes de echar el telón. Por fin vamos a dormir para así poder soñar que al despertar que aquí estoy de nuevo otro año junto a ti. A servirte nuevamente en carnaval. 30 añitos llevo ya en esta casa limpiando para ti. 30 añitos de amistad y felicidad, convirtiéndose en mi forma de vivir. Viviendo carnavales como no los vive nadie, viviendo con mi gente el carnaval en plena calle, viviendo la ilusión de que la magia nunca cambie, viviendo sin presiones, sin que nadie me avasalle, viviendo carnavales como no los vive nadie, viviendo con mi gente el carnaval en plena calle, viviendo la ilusión de que la magia nunca cambie, viviendo sin presiones, sin que nadie me avasalle, viviendo carnavales como no los vive nadie, viviendo con mi gente el carnaval en plena calle, viviendo la ilusión de que la magia nunca cambie. Vivo lo que nadie sabe, vivir junto a ti cada año un sentimiento que llevo en el corazón. Si viví siendo marchosa, marchosa moriré yo. Si viví siendo marchosa, marchosa moriré yo. Muchas gracias. Ay, mamá. ¿Todo bien? ¿Todas bien? Muy bien, muy bien, amiga. ¿Cómo has aprendido, hija mía? ¿Cómo has aprendido, eh? Que nada, que muchísimas gracias, chicos, caballero. A vosotros por invitarnos, ha sido un placer. Eso, que muchísima, muchísima mierda para mañana, ¿vale? Que no nos hace falta. Ya, bueno, hijo, pero para los geranios viene bien, cariño, ¿eh? Que no. Luego en primavera se os ponen muy guapos. Ya no nos hace falta. Ya nos hace falta. No. Yo creo que una de las cosas que les puede diferenciar, tampoco me voy a meter yo aquí en terrenos que luego me digo, me empiezan a no querer. Una de las cosas que me les puede diferenciar es que lo disfrutan y van a eso, a disfrutar. Luego ya si ganan, pues como dice la canción, pues hija, aunque no tengan el cuadro que decían, pues que le agrandamos, ¿no? Como esto solo se va a ver por aquí, Torrelavega y la zona. ¿No? Los cojones, fliparías. ¿Vas? Fliparías. Bueno, es igual, como en Santa Fe igual no lo ven. Fliparías. Si quieres te explicamos así en 15 segundos por qué no nos hace falta. Pues la cámara es tuya. Bueno. Y tenemos hasta las 3 de la mañana para que lo expliques. Bueno, bueno, lo que se pueda. Ah, que lo va a cantar, perfecto. Sí, te lo vamos a cantar. Venga, yo me quedo. Vas a decir eso de... Solamente el trocito de que le vamos a explicar a... aquí a Nogara de por qué no nos hace falta mucha mierda. Nos ha dado mucha suerte lo de Trini y su tombrazo. Pues te rompes una pierna y traes suerte en el teatro. Ahora para ganar las murgas no queremos mucha mierda. Mejor cogemos a Trini y la rompemos la otra pierna. ¡Ate! Mañana podéis disfrutar de todo el trocito, ¿vale? Porque ahora Fran os explica que cada vez que salen tiene que cambiar algo. Fran, ¿qué es? Sí, cada pase que se hace, tanto en la primera ronda, las semifinales como la final, hay que es obligatorio cambiar mínimo un cuplé y un paso doble. Claro. Y la Trini, como me tenía envidia, dijo, o sea, que hablan de la Nogara de Mino, pues estampa no. Nosotros, ya tengo un estudio. Nosotros, como somos muy chulas, sí, pues ¿no? Habíamos hecho tres tanguillos, ¿sí? Entonces cambiamos uno para el segundo día y habíamos hecho 4 cuplés, pero cambiamos los 2 de golpe porque nos sobraban. No, o sea, no, claro. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Iba con el moño así. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ir a la final? Pues nada, cambiamos los 2, que podíamos haber guardado uno. Pues nada, yo solo puedo decir, puedo decir, ¿vale? Para no voy a desvelar nada, pero una de las cosas que han cambiado para mañana, y yo sin conocer a las personas,
Yo nada más, la primera vez que la escuché, me emocioné. Se me pusieron las cosas así, pues como esto, porque soy un poquito así, pues como hija puta, pero sensible. Entonces, que mañana, ya veréis, de verdad, que os van a llegar muy adentro, que aparte de divertir, yo creo que también tiene que llegar adentro, que es, yo muchas veces lo digo de mi trabajo, ¿no? Que hago humor, pero a veces hacer reír es más fácil, pero hacer emocionarse es mucho más difícil. Y los cabrones, cabronas de ellos, lo consiguen toda la vez. Yo me iba a despedir con una canción, pero creo que ya la despedida la han hecho ellos, ha sido maravillosa. Lo he dicho, muchísima mierda, muchísimas, no, caídas, no, ¿eh? No, no. ¿Vale? Y que eso, que las marchosas, para mí, hoy viernes ya, son ganadoras. Fuerte el aplauso y nos vemos mañana. Gracias.